Llegó a la Argentina el primer vehículo híbrido enchufable de Peugeot. Elegimos un team de especialistas para que puedan probarlo y contar las novedades de la movilidad sustentable. Daniel Royano es periodista especializado en meteorología. Hoy analizará la sustentabilidad del Peugeot 3008 Hybrid 4. En el mundo automotriz, la tendencia se inclina claramente hacia el fin de la combustión a base de hidrocarburos. Y hay varios motivos que lo justifican. Primero, que el petróleo es un recurso finito. Y segundo, que hay una mayor conciencia ecológica y sustentable. Entonces, la energía eléctrica llegó para quedarse. El beneficio que trae al planeta utilizar este tipo de energía es realmente enorme. El Peugeot 3008 Hybrid 4 es, como su nombre lo indica, un híbrido enchufable. Y ahora vamos a hacer exactamente eso, enchufarlo. Hay tres formas de cargar el auto. Hoy tenemos poco tiempo, así que vamos por la más rápida, que lo carga completo en solo 90 minutos. Este cartel azul significa que es un auto híbrido, que puede recorrer más de 50 kilómetros sin usar combustión fósil. Por lo tanto, está clasificado como vehículo cero emisiones. Eso tiene muchos beneficios, por ejemplo, fiscales. Si se usa en modo híbrido, el vehículo consume aproximadamente 1,3 litros cada 100 kilómetros. O sea, reduce un 40% el consumo de un auto común. En modo 100% eléctrico, se reducen a cero las emisiones de dióxido de carbono y tiene una autonomía de hasta 59 kilómetros. No me quiero extender a los beneficios, pero son muchos. Menos ruido, menos contaminación, menos impuestos y menos mantenimiento. Daniel Royano probó la sustentabilidad del Peugeot 3008 Hybrid 4. En el próximo capítulo, Federico Ini nos mostrará su tecnología. Movilidad sustentable. El futuro que se viene en Peugeot. Move to Electric.